Ya, así, ¿no? Pues aquí está avanzando un poco. Entonces, ¿no? Políticas del, ¿no? Aquí está usuario Robert, etcétera, ¿no? Entonces, MyScans, ¿no? Damos a MyScans, aquí New Scan, ¿no? Se hace clic en New Scan. Ya, un nombre, la descripción y el esto, ¿no? La dirección IP. La dirección IP de la computadora vulnerable, ¿no? O que queremos auditar, pues ya save, ¿no? Y por ahí hay un run. Entonces, después de un tiempo, te va a decir así, ¿no? Esto de aquí, ¿no? En rojo es crítico, ¿no? Naranja es alto, medio, bajo o informativo nada más, ¿no? Entonces, ¿cuántos mensajes tiene aquí? 120 más 4 más 11, 135. 145, 146 mensajes, ¿no? El problema es que si se dan cuenta aquí en rojo, ¿no? Entonces ahí está dando críticos, ¿no? Tiene 7 críticos, ¿no? Entonces haces clic ahí nomás, en el 7. Y ahí sale, ¿no? La descripción, ¿qué cosa es, no? SSL, Gain Shell Remotely, Backdoors tiene, RPC, Supported Version, ¿no? Detección de puertas traseras. Ahí hay un BNC password, etcétera, ¿no? Entonces, crítico se supone por qué es, porque te debe permitir tomar el control de la computadora, ¿no? O ahí meter algunos troyanos, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Los altos, ¿no? MFShare, Samba Blog, el Samba también, ¿no? Lo que les había dejado de trabajo, ese es también el problema. Ya, porque te puede mostrar mucha información, más información de la debida, ¿no? Entonces, eso es el hecho de que a veces cuando actualizas el sistema operativo, eso habíamos hablado de que por lo general te permite parchar pues la vulnerabilidad, pero a veces también el hecho de que tú actualices tu sistema operativo también significa que te va a cortar algunas opciones, comandos que te puedan permitir hackear. ¿Ya? Entonces, ya no veo, por ejemplo, el SMBFS, ¿no? Ese era un comandito, ¿no? ¿Ya? Que te permitía ver información de informas que te permitía ver información sobre los recursos compartidos, el RPC, etcétera, ¿no? Del Windows, ¿no? Entonces, por ahí, pues, buscabas entre algunos foros de hackers, entonces, por ejemplo, podías conseguir las contraseñas de los RPC, de los IPC, ¿no? ¿Ya? Entonces, podías ingresar a la computadora sin mayor problema, pues. Estos son informativos, ¿no? En el servidor web, bajos, etcétera, ¿no? Si le damos clic a ellos, ¿no? Nos va a dar la vulnerabilidad, por ejemplo, dice crítico, ¿no? Debian Open SSH, Open SSL, ¿no? Package, ¿no? Debilidad, dice, ¿no? Debilidad de generador de números, ¿no? Dice, el host remoto SSH, la clave del host remoto SSH ha sido generado en un Debian o sistema Ubuntu que contiene un error en el número de generación de números aleatorios en la librería OpenSSL. Este problema se debe a que
Los paquetes se están removiendo casi todos los fuentes, ¿no? Ya en la versión remota de OpenSSL. Un attacker, ¿no? Un atacante puede obtener parte de la clave remota y usarla esta para descifrar la sesión remota o configurar, ¿no? O configurar un manual en el ataque al medio, ¿no? Del ataque. Soluciones: considera toda la criptografía material generado en el host remoto para ser ¿no? útil. En particular, todo lo del SSL, SSH en OpenVPN, todos sus materiales deberían ser regenerados, ¿no? Y así, entonces esa es la ventaja, ¿no? Que te permite dar soluciones, ¿ya? Ahora, ahí también, así como has colocado aquí, ¿no? Ese es para, digamos, toda la red. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Ya, aquí, ¿no? Targets. Targets, dice, ¿ven? Aquí, ¿no? Entonces, en vez de colocar 0.100, tú puedes colocar 0.0. ¿Qué significa? No toda nuestra red, ¿no? Toda nuestra LAN, ¿no? Ya, así tú, en vez de indicar solo un IP, tú puedes ahí colocar un conjunto de IPs. Ya, ahora, el otro problemita, ¿no? Yo me he peleado ahí tratando de configurar, pero no se ha podido. Debería ser un apt-get install, OpenBAS nada más. Puede ser que los servidores estén en a ver, aquí. Estén en mantenimiento, algo está pasando, ¿no? OpenBAS. Aquí está, ¿no? Greenbone es la empresa, ¿no? Greenbone, Hueso Verde, es la empresa que soporta esta herramienta. ¿Ya? About, tryout. Aquí tiene un tryout. Otra vez, ¿no? Aquí, tryout. Y aquí, live demo. Ya, dice username, libdemo, password, libdemo, ¿no? ¿Dónde puedo ingresar? ¿Dónde está para ingresar aquí? No, pues sí. Ahí está, libdemo. Username, libdemo, password, libdemo. Y ahí está, ¿no? La forma de... Y aquí está, pues igual que el Nessus, ¿no? Le da ¿no? Vulnerabilidades altas, bajas, medias. ¿Ya? Listo, a ver... ¿Qué se puede hacer aquí, no? Aquí es, ¿no? Configuración. Targets, dice, ¿no? Ya. Bueno, no te permite crear. Pero aquí, por ejemplo, son los IPs que han sido, ¿no? Que han sido escaneados, ¿no? Que han sido evaluados, ¿no?
tags, ¿no? No, no hay taxis de tarde, sino pues. Listo, entonces ahí deberías crear, ¿no? Ya veré la forma de crearlo, ¿no? Esto. Deberías crear ahí. Después, ¿dónde más? En configuración, target. Aquí, configuración, targets, ¿no? No hay pues para crear. Aquí. El filtro, este es el filtro, no, no va a ser. Después vas a scan, new task, ya, y ahí deberías crear ¿no? Scan task, y debería haber aquí un new task, ¿no? Entonces, en ese new task, tú aumentas el target de aquí, ¿no? Entonces, example scans, ¿no? Assets container aquí, ¿no? El container, ¿qué dice? Resultados. En SMB1 está disponible, ¿no? Ese es el archivo compartir, porque tiene no, compartir recursos que tienen las redes Microsoft, ¿no? La versión 1 está disponible, dice, ¿no? Entonces, para que comience a reventar todas las vulnerabilidades habidas, ¿no? Entonces, por lo general, estas pruebas se hacen con Windows XP, con Windows 7, ¿no? El Windows 10, si está actualizado, como les digo, si lo estás actualizando periódicamente, es difícil que tenga vulnerabilidades, ¿no? O sea, no solamente, vuelvo a repetir, se aumentan funcionalidades, sino también se van a aumentar vulnerabilidad, mejor dicho, se van a parchar algunas vulnerabilidades y también se va a quitar opciones para que tú puedas usar tu computadora como una herramienta de hacking, ¿no? Para eso está Percal y Linux, ¿no? Ya, entonces, ahí, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Host, igual, ¿no? Lo podemos colocar con, wow, 10 saltos, etcétera, ¿no? Dice, ¿no? ¿Ves? Es un XP. Listo. Bien, entonces, esa es la forma de hacer pentesting. También se puede hacer con el nmap. Ya está, ¿qué horas son?